Vaya, veis bien. Quedó chueca, pero porque quedó chueco el data cuando le cambiaste la aplicación que queréis la modificar. Comenzamos al tiro, dame un minuto que para los que están en la ¿Puedo sala. parar? Sí. ¿Ahí te quedó mejor? ¿Sí? Ya. Súper. Comenzamos entonces con material nuevo. Veo que tengo algo en el chat. Creo que se acabó la recepción. No, dale, por mí no hay problema. Ya. Tengo algo en el chat, pero como siempre les digo, las clases híbridas no puedo leer el chat porque a veces me mandan mensajes por interno y si publico el chat, lo ven todos los que están en la sala. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con materia nueva. ¿Sí? Vamos a comenzar con funciones de varias variables. Vamos a partir. Supongamos que D es un conjunto de n hadas de números reales. Una función real f en D es una regla que asigna un único valor real. ¿Ya? Un conjunto de n hadas, generalmente D, ¿sí? Nosotros lo podemos escribir como, de tal manera de escribirlo como D igual a un conjunto de n hadas, o sea que son pares ordenados, ¿sí? Que pertenecen a Rn. O sea, en vez de tener tres componentes, pueden tener cuatro componentes, dos componentes, n componentes. ¿Ya? Tal que estos dos puntitos representan tal que x1, x2 y así hasta xn pertenecen a los reales. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que tenemos un conjunto D, que es un conjunto de n hadas de números reales. Entonces vamos a tomar una función real, f en D, es una regla que asigna un único valor real. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Me refiero justamente a lo que aparece acá. W, ¿sí? Como aparece acá, va a ser el valor que resulte de la función, ¿cierto? Aplicada a la n hada. Es decir, yo tomo una n hada, ¿sí? Le aplico la función f y me devuelve w. ¿Sí? Entonces transformo cualquier n hada a un único número real. Son otro tipo de funciones. Normalmente, notación. Se escriben estas funciones como f que va de d contenido en Rn, ¿cierto? A R. ¿Sí? Entonces uno dice, la función f va desde un D, desde el conjunto de las n hadas, hasta R. En la notación quiere decir que la función toma cualquier n hada que está contenida en D y me devuelve un número real R. ¿Cierto? No, ustedes hasta ahora, recordar, habían estudiado funciones del tipo f que van de R. ¿Cierto? Ese tipo de función habían estudiado ustedes hasta el momento. Que por ejemplo, f de x igual a x cuadrado. Esa función toma un número y me devuelve otro número. ¿Sí? Por ejemplo, f de 2. Toma el 2 y me devuelve un 4. ¿Sí? Entonces esa función toma el 2, le aplico la función y me devuelve el 4. Esas son las funciones que ustedes estudiaron hasta el momento. Ahora, las funciones que vamos a estudiar de aquí en adelante son distintas. Va desde un punto, no necesariamente un vector, pero lo puede ser considerado un vector también. Pero toma un vector o un punto en el espacio y me devuelve un número. ¿Sí? Sí.
Súper. Entonces, a cada elemento en D, el conjunto D es el dominio de la función, mientras que el conjunto de valores W asumidos por F es el rango de la función. O sea, si vuelvo a copiar esta definición, F que va desde un D contenido en Rn, ¿sí? Hasta, le voy a poner, hasta R, estamos diciendo que este conjunto es el que vamos a llamar dominio. ¿Sí? Y que no necesariamente puede devolverme cualquier valor real, sino que perfectamente la función me puede devolver un U que está contenido acá Rn. ¿Sí? Donde este U va a ser el rango. ¿Sí? El rango o recorrido. ¿Sí? Que es lo que dice acá. Entonces el conjunto D es el dominio de la función. Mientras que el conjunto de valores de W, ¿sí?, es el rango de la función. El símbolo W es la variable dependiente de F. Y se dice que F es una función de n variables. ¿Sí? Por eso este curso se llama, o sea, este capítulo se llama funciones de varias variables. Porque la función F ya no depende solo de X como lo hacía antes. Depende de n variables, todas independientes. Las x sub j son variables de entrada de la función y w es la variable de salida de la función. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Ya, suponga que tiene la función f que va de d, que está contenido en R3, a R. Entonces, este sería el dominio. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de la función? El dominio no es todo R3, porque podría ser que para un valor que está en R3, no, la función no exista. ¿Ya? Pero, ¿cuál sería el rango de la función? En este caso, el rango sería este de acá. ¿Ya? Entonces, tomemos esta función. La función es la que está acá. ¿Cuánto vale F evaluado en 0,0,0, en este caso, Bastián, ¿cuánto vale F evaluado en 0,0,0? Cero. Ya, porque sería, en este caso sería 5 por la raíz de 0 al cuadrado más 0 más 0. ¿Sí? Que sería 5 por la raíz de 0, que es 5 por 0, que es 0. Perfecto. ¿Cuánto vale F de 1,1,2? En este caso, Fabián Uba. Bien, dice Fabián, sería 5 por la raíz de 1 al cuadrado más 1 más 0. ¿Sí? Sería 5 por la raíz de 2. Eso no es 10, Bastián, Fabián. Es 5 raíz de 2 simplemente. ¿Ya? Ah, me faltó un 2. Toda la razón, ¿cierto? Ya, ahí a lo mejor por eso daba 10. Más 2. Entonces queda, ahí sí, 5 raíz de 4. Súper, Fabián, perdóname. Que es igual a 5 por 2, que es igual a 10. ¿Cuánto vale F de 2,0,1? En este caso, Javi Parada. Estamos partiendo con materia nueva, así que no espero que se pierdan en la primera clase, Javi.
No, profe, estoy sacando la cuenta. Ah, pero dímelo, yo lo voy escribiendo, tranquila. Ahí, a 5 por raíz de 2 más 0 más 1. Ya, fíjate que el x está al cuadrado, la coordenada sí. x está al cuadrado, entonces debería ser 2 al cuadrado. ¿Sí? Sí. Ya, entonces sería 5 raíz de 4 más 1, que es 5 raíz de 5, y la raíz de 5 no tiene un número real, o sea, un número entero, por lo tanto la voy a dejar como raíz de 5 nomás. ¿Sí? Súper fácil. ¿Cuánto vale f de 1/2, 0, 1, en este caso, Ignacio? No está el Ignacio. Ya, Fernando, ¿cuánto vale f de 1/2, 0, 1? ¿De 5 partido en cuánto? Ya, Fernando, sería en este caso 5. Dale, Fernando, si me voy a hablar. Fernando se tuvo que ausentar, le va a ser un problema. Ya, Fabián. Ignacio, entonces, dime tú cuánto vale el f evaluado en 1/2, 0, 1. Yo te lo había preguntado primero a ti. Ya sabemos que tiene el micrófono bueno porque pudiste hablar por el Fernando, así que dale. ¿Cuánto vale f evaluado en 1/2, 0, 1? Ignacio, ¿me estáis poniendo atención o estáis perdidos? Porque partí con materia nueva. No, profe, sí, muy bien. Ya, entonces, ¿cómo? Dame no, cuánto vale. Dime cuánto es f evaluado en 1/2, 0,1. Te estoy preguntando por esta. No tienes idea. Ya. Daniel, ¿cuánto vale f evaluado en 1/2, 0,1? 5 por la raíz de 1/2 al cuadrado. Más 0 más 1. Más 0 más 1. ¿Se entendió, Ignacio? Sí. ¿Sí? Ya, entonces dime cuánto vale f de raíz de 2,0,4. No entendiste nada. Ya. Más encima mentiroso. Estamos usando 5 por 4, ¿viste? Ya, ¿cuánto cinco es? 5 por 4. ¿Por qué por 4? Porque 16. Ah, no, mentira. Es 5 por raíz de 18. ¿Qué? Es 5. En la coordenada, este representa el x. Este representa el x. Este representa el y, este representa el z. Acá está el x, ¿sí? Acá está el y acá está el z. Entonces debería ser 5, ¿qué cosa? Adentro de la raíz. Quedaría 2 más 16. Ya, quedaría. ¿Por qué 2 más 16? Porque la raíz se eleva la raíz por el cuadrado. Ya, ese se eleva al cuadrado, porque el x se eleva al cuadrado, entonces queda raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pasa después? ¿Qué hace la función? El 0 queda 0 y el 4 queda 16. ¿Pero por qué estás elevando el 4 al cuadrado? Ah, recién me di cuenta que no se elevaba. Ya. Ya, más 4. ¿Sí? Entonces, ahora sí, quedaría. ¿Sí? En este caso queda 5 raíz de 1/2 al cuadrado. ¿Cuánto es? Un cuarto. ¿Cuánto es 1/2 al cuadrado? Un cuarto, ¿cierto? Quedaría 1/4 más 1. Y muy bien, esto quedaría 5, ¿sí? Raíz de 5/4, que sería lo mismo que 5 raíz de 5 dividido en 2. ¿Sí? Eso es lo que quedaría. No se puede seguir simplificando ahí en ese caso.
La siguiente quedaría 5 raíz de 2 más 4. Eso es 5 raíz de 6. ¿Sí? Yo se la voy a dejar ahí también. Entonces, este tipo de funciones lo que hacen, ¿cierto? Es tomar un valor, ¿sí? Tomar un par, en este caso toma un vector, ¿en de qué dimensión es el vector que está tomando la función? De dimensión 3, porque la función va desde R3 y me devuelve un número. Fijémonos en algo, ¿cuánto vale f de 0, menos 1, menos 4? ¿Cuánto vale esa función, Astrid? ¿Cuál, profe? Disculpe, no, la vez que F, la que tengo acá arribita. F evaluado en 0, menos 1, menos 4. ¿Cuánto da? Ese 5. ¿Ya? Por raíz de 0 al cuadrado, menos 1, menos 4. Perfecto, Astrid. ¿Cierto? Entonces esto queda 5 raíz de menos 5. Pero es indeterminado, no existe. No existe, no existe, ¿cierto? Entonces este... No existen los reales. Y es por eso que la función tiene un dominio. ¿Sí? No, no para cualquier valor, no para cualquier tripleta ordenada, la función va a existir. ¿Ya? Y por eso es importante saber cuál es el dominio, para qué valores, ¿sí? La función existe. Porque no existe para todos los valores, ¿cierto? Evidentemente la raíz no puede ser negativa. ¿Ya? Súper. Pero a simple vista, o sea, el resultado sería el... El resultado sería el RAM. Y el dominio sería la mitad del factorización. El dominio sería todos los posibles valores, pero todavía no llego a tan lejos, ¿vale? Ah, ya. ¿Sí? Todavía no lo defino bien. Pero sí me importa que se den cuenta hasta el momento que no siempre la función puede tomar todos los valores de R3. De hecho, acabo de encontrar un valor de R3, que es 0, menos 1, menos 4, que la función no lo puede tomar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me interesa que se queden ahora, ¿cierto? Perfecto. Veamos entonces, formalicemos esto. En las aplicaciones tendemos a usar letras que nos recuerdan lo que representan las variables. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos calcular el volumen de un cilindro, ¿sí? Nosotros utilizamos, sabemos que el volumen de un cilindro se calcula en función de su radio y su altura. Entonces, en ese caso, uno dice, mira, el volumen del cilindro es una función que depende de R y depende de H, donde R es el radio y H es la altura, ¿cierto? Eso se refiere con que a veces nosotros le damos letras, ¿sí? que nos acuerdan a qué representan las variables. Podríamos reemplazar la notación F de R, H por la fórmula que calcula el valor de B, a partir de los valores de R y H. Es decir, nosotros decimos, ok, el volumen es pi r cuadrado por h, ¿sí? El volumen de un cilindro, porque es el radio basal, el área basal por la altura. En cualquier caso, r y h serán variables independientes y b será una variable dependiente, porque el volumen depende del radio y de la altura de un cilindro, ¿sí? Pero el radio no depende de la altura y la altura no depende del radio. Así que en este caso, cuando tenemos funciones de varias variables, tengo n variables independientes y una variable que va a depender. ¿Ya? Acá, en este caso, volvamos al mismo ejemplo de antes. ¿Cuántas variables independientes tengo? ¿Y cuáles son? ¿Vale? ¿Cuántas variables independientes tengo? ¿Cuáles son? Ya, X, Y y Z, no X cuadrado, porque X cuadrado es como una fórmula que está ahí adentro, ¿cierto? Pero tengo tres variables independientes, que son X, Y y Z.
De hecho, las puedo ver aquí adentro, ¿cierto? Esas son mis variables independientes. Y lo que depende es que muchas veces vamos a encontrar esto escrito de esta manera. Notación z igual a f de x. No, no z. W igual a f de x, y, z. Entonces, en ese caso, tengo tres variables independientes, como bien dice la Vane y el Fabián, x, y, z, y una variable dependiente. ¿Cuál sería mi variable dependiente en este caso? W, ¿cierto? W es la variable que depende de x, de y y de z. Veamos entonces ahora sí la definición formal de lo que es el dominio. Vamos a definir el conjunto dominio de una función real de dos variables, ¿sí? Y aquí le vamos a corregir, debería decir de n variables, ¿sí? De n variables como f. ¿Sí? De la siguiente manera. Ya, ¿cómo se define el dominio? El dominio de F van a ser todos los valores pertenecientes, todas las n hadas pertenecientes a Rn, tal que exista un z perteneciente a R, donde la función evaluada en Rn sea igual a z. ¿Ya? Entonces el dominio son todos los posibles valores de Rn. ¿Ya? Todos los posibles valores de Rn. ¿Sí? Lo voy a volver a escribir acá. Ya. En otras palabras, estamos definiendo el dominio como todos aquellos puntos en los cuales nuestra función toma un valor real. ¿Sí? Entonces el dominio son todos aquellos puntos en los cuales la función toma un valor real. ¿Ya? Voy a volver al ejemplo anterior. ¿Me podrían decir un punto que esté en el dominio según este ejemplo? ¿X cuadrado? No, un punto, está, cuando hablamos de punto y de vectores, estamos hablando de puntos, en este caso de R3, porque la función va de R3 a R. ¿Ya? El x cuadrado no es nada en este caso porque ni el x solo ni el y solo. Los puntos son en este caso x, y, z. O sea, son puntos de tres dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué punto está en el dominio? La Vane me dice el 0,0,0. Efectivamente, ese punto pertenece al dominio porque en la función en ese punto me entrega un valor real. ¿Cuál es el valor real que me entrega la función evaluada en 0,0,0? C. Entonces, Ignacio, ¿me puedes decir otro punto que esté en el dominio? Ya, pues Ignacio. ¿Cualquier otro punto que esté en el dominio? Así que no se pueden perder la primera clase de materia nueva. Como que ya si se perdieron esta, después les quedan se le empiezan a acumular materias para ver. Ignacio, si estáis conectados y no ves, profe, estoy anotando recién. Ya, pero Ignacio, entonces vuelvo a repetirte la definición de dominio. El dominio de una función vectorial son todos los posibles puntos en los cuales la función me entrega un valor real. ¿Ya? Y para todos, si voy muy rápido y necesitan escribir, ustedes me pueden decir, profe, devuelvas una diapo que estoy escribiendo y por mí no hay ningún problema y lo hemos hecho así durante todo el semestre.
Entonces, Ignacio, ¿me puedes repetir con tus palabras la definición de dominio? Cualquier valor que me pueda entregar un real. Cualquier valor, ¿cierto? Que cualquier valor es, son todos los valores de X, perfecto, que me pueden, que la función me entrega un real. Entonces, dime un punto que esté en el dominio, Ignacio. Cualquier punto que sí pertenezca al dominio. No, porque los puntos son tripletas ordenadas. Los puntos acá pertenecen a R3. ¿Sí? Tienen que pertenecer a R3. El 1,1,1. Ya, habría que revisar si ese punto que me estás diciendo tú, cuando lo evalúe en la función, me entrega sí o no un valor real. Eso sería 5 raíz de 1 al cuadrado más 1 más 1. O sea que eso es 5 raíz de 3. ¿Sí? 5 raíz de 3. Entonces, la función evaluada en 1,1,1, ¿es un número real, sí o no, Ignacio? Sí, entonces el punto F,1,1 es un punto en el dominio. O sea, el punto 1,1,1. Bastián, dime un punto que no esté en el dominio. El 0,-1,-4. Ese punto no está en el dominio, porque la función evaluada en ese punto no me entrega un valor real, sino que me entrega un valor imaginario. ¿Ya? Súper. Entonces, veamos la siguiente función. Dime. ¿Lo podría dejar un poquito en la definición de dominio? Por supuesto, me devuelvo a esto. ¿Sí? Vale. Suelta ese celular. Déjalo adelante tu mochila, da vuelta. Ya. Vamos. Ya, profe, ahora sí. Gracias. Veamos un ejemplo. Sea la siguiente función. ¿Cuál es su dominio? Fíjense que el dominio son todos los puntos que al evaluarlos en la función me entregue un número real. Así que en el dominio hay infinitos puntos, ¿cierto? No es que haya uno o dos puntos, hay infinitos. Muchas veces es más fácil determinar cuáles puntos no están en el dominio. Entonces, primero, ¿de cuántas esta función, ¿cierto? Toma un punto que está en R2, en R3, en R4. ¿En dónde está el espacio general del dominio? En R2. En R2, ¿cierto? O sea, primero vamos a definir eso. La función toma valores de la forma x, y. Perfecto. Vamos haciéndolo al tanteo primero. Javi, ¿me puedes decir un punto que tú creas, que puede ser correcto o no, que no está en el dominio? El que se te ocurra, Javi, dale. El 0,0. El 0,0. Veamos. El 0,0. Entonces veamos la función evaluada en 0,0. Eso es 0 al cuadrado dividido en 0 menos 0. Perfecto, Javi. Ese punto no pertenece a los reales, ¿cierto? Porque 0 partido en 0 no pertenece a los reales. Tanteando nuevamente. Daniel, ¿me puedes decir un punto que tú creas que no pertenece al dominio? Estamos tanteando, ¿no? Estamos... ¿Un punto que se indetermine en el x menos y? Ya, ¿qué punto podría ser, Daniel? 1,1.
1,1, súper. ¿Sí? Este me va a quedar 1 al cuadrado dividido en 1 menos 1, que tampoco pertenece a los reales. Entonces, Fabián, ¿tú podrías ya decirme cuáles puntos nunca van a estar en el dominio? Los que son iguales, ¿cierto? Siempre que la coordenada X con la coordenada Y sean iguales, no va a estar en el dominio, porque esto de acá me está dando una restricción, ¿cierto? O sea, cada vez que el X menos Y, cuando lo reste, me dé cero, no van a pertenecer al dominio. Lo vamos a escribir de esta manera. El dominio de la función F, el dominio de la función F van a ser todos los x, y pertenecientes a R2, tal que x menos y sea distinto de 0. Esa es la restricción. Vuelvo a leer, vuelvo a repetir cómo se lee esto. Se lee, el dominio de la función f son todos los x, y pertenecientes a R2, tal que x menos y sea distinto de 0. ¿Sí? Porque cuando el x menos y sea 0, voy a estar dividiendo por 0 y eso no se puede. ¿Ya? Entonces, ese es el dominio de la función. Acá me faltó un no pertenece. ¿Sí? Porque ya sé que cuando el x y el y sean iguales, no pertenece al dominio. ¿Queda claro? Esto lo voy a escribir aquí como una observación. Ahora, no solo eso, el dominio también lo puedo graficar. ¿Ya? Grafiquemos el dominio. Entonces, si lo intentáramos graficar, ¿cómo grafican R2 ustedes? Ya vos, Vane, deja el celular. Ya, vamos. ¿Cómo graficáis R2, tú, Vane? Todo R2, todo R2. ¿Cómo se grafica? Ya, ¿cómo graficas, por ejemplo, todo el conjunto R2? Generalmente, ¿cómo grafican ustedes todo el conjunto R2? Porque quiero graficar el dominio. Y primero el dominio dice que son todos los x, y pertenecientes a R2. ¿Cómo se grafica R2? El plano cartesiano es R2. Súper, ¿cierto? Entonces voy a partir graficando el plano cartesiano. ¿Ya? Pero no todos los puntos del plano cartesiano están en el dominio. Voy a pintar el plano cartesiano. Están todos estos puntos en el dominio. Y voy a marcar con rojo los que no están. ¿Qué puntos no están? Ya sabíamos que el 0, 0. Sabemos que el 1, 1 tampoco está. ¿Qué otros puntos no están? El 2, 2. ¿Sí? ¿Qué otro punto no está? Ya, entonces, ¿cómo es la gráfica de los puntos que no están? Es como una recta, ¿cierto? Entonces los puntos que no están son todos los puntos que están en esta recta. ¿Sí? Entonces los puntos que están en la recta son los que no están en el dominio, ¿ya? Fíjense además que esa recta aparece de acá, porque acá van a ser todos los puntos donde y sea distinto de x, ¿sí? Entonces de ahí aparece la recta y igual a x.
¿Ya? Así que el dominio siempre se puede graficar. El dominio no es una región. Fíjense que el dominio son todos los puntos que yo voy a marcar en azul. Cualquiera de esos puntos, ¿cierto?, pertenece al dominio. Menos los que marqué en rojo. Perfecto. Veamos otro ejemplo entonces. Antes de ver otro ejemplo, vamos a definir lo que es el recorrido. ¿Ya? El recorrido de una función de n variables nuevamente. ¿Sí? Entonces el recorrido de una función de n variables se define como, ¿sí?, se escribe rec, y el recorrido, recuerden que es lo mismo que el rango. ¿Sí? Recorrido o rango son todos los valores z que pertenecen a R, tal que existe un punto en Rm donde el f de x1, x2, xn sea igual a z. ¿Sí? En otras palabras, estamos diciendo que el recorrido son aquellos valores a los que la función puede llegar mediante su dominio. ¿Sí? Todos los valores a los que la función puede llegar mediante su dominio. Volvamos al ejemplo del principio. ¿Qué valor? Ah, ya, me espero acá. Voy a volverme a la definición de recorrido. Vane, por casualidad, ¿tienes tema de manos? No. Igual, solo viene esta clase. Ya, sí, profesor, sí, gracias. Ya, volvamos entonces al ejemplo. ¿Qué punto está en el recorrido ahora? ¿Qué valor está en el recorrido? El 10. El 10 es un valor que está en el recorrido porque el 10 es un valor que la función puede tomar cuando el f, cuando el 1,1,2. ¿Ya? ¿Qué otro valor está en el recorrido en este el Ignacio como que se aburrece con esto? Ya, Javi, ¿qué otro punto está en el recorrido? ¿Qué otro valor está en el recorrido? El 5 raíz de 5. El 5 raíz de 5. ¿Sí? Vane, ¿qué punto no está, qué valor no está en el recorrido? El 5 raíz de menos 5. Ya, pero es que ese no existe. No es lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué valores? Fíjense, fíjate en la función. ¿Qué valores la función nunca va a poder tomar? No solo para la Vane, sino para todos. ¿Qué valores la función nunca va a poder tomar? ¿Qué valores son imposibles que tome? ¿Valores negativos? Valores negativos no va a poder tomar, ¿cierto? El menos uno no va a poder tomar. Porque la raíz siempre es positiva. Entonces siempre voy a tener 5 multiplicado por algo positivo. Y en ese caso, entonces, los valores negativos no están en el recorrido. ¿Sí? El 0 está en el recorrido, sí. De hecho, acá hay un valor 0. Pero del 0 en adelante no va a estar en el recorrido. Los otros valores no van a poder estar. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Sea la función f de x, y, logaritmo de x por y. Encuentre el dominio, haga un gráfico del dominio y además encuentre el recorrido. Entonces, vamos por orden. Primero, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Qué valores no puede tomar? O sea, ¿qué valores pueden tomar los x, y? Sabemos que el dominio acá pertenece a R2 porque tengo dos variables, x y. Así que van a ser todos los x, y pertenecientes a R2. Tal que, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tienen que ser distintos de cero? Ya, ¿por qué tienen que ser distintos de cero? Porque con logaritmo de cero no nos va a dar nada.
No va a dar ni dormir. Súper. Entonces el Bastián me dice, profe, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser distinto de cero. ¿Ya? Pero puede ser que lo que está dentro del logaritmo sea menos 5. ¿Cuánto va el logaritmo de menos 5? Saqué las calculadoras. También es indefinido. También es indefinido, ¿cierto? O sea que lo que está dentro del logaritmo, ¿qué tiene que ser? Distinto de lo negativo y a cero. ¿Cierto? Lo que está dentro tiene que ser estrictamente positivo, ¿cierto? Como dice la. Entonces lo que está dentro tal que XY sea estrictamente positivo. Ese es el dominio, ¿cierto? Porque el dominio depende de la función a la cual estoy evaluando. Entonces el dominio van a ser todos los X, Y pertenecientes a R2, tal que la X por Y sea estrictamente mayor a C. Súper, ¿se entendió, Javi? Sí, ya. Veamos la gráfica. Generalmente voy a usar el color azul para demostrar que lo que sí está en el dominio y el rojo para mostrar lo que no. Entonces, ¿cómo grafico este dominio? Dime, Astrid, un punto que pertenezca al dominio. Cualquier punto que pertenezca al dominio. 1,1. 1,1, súper, ¿cierto? Y ese punto está por acá. Perfecto. Fernando, ¿estás? Ya, algo. Fernando, dime un punto que no esté en el dominio. Estamos partiendo con clase nueva y voy, pero como tortuga. Así que si alguien aquí no entiende, es responsabilidad propia. Ya, el -1, -1, Fernando, ese sí está. Porque fíjate que f de -1, -1 es logaritmo de -1 por -1. Y eso es logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Así que el punto -1, -1 sí está en el dominio. ¿Ya? ¿Qué otro punto? Efectivamente, Fernando, ¿cierto? El f de -1,1, eso me da logaritmo de -1, que no pertenece a los reales. Por lo tanto, este punto no está, -1,1. ¿Sí? Súper. ¿Hay algo? ¿Tienen alguna idea de cuál es la región que yo debería pintar? ¿Qué región es la que yo debería pintar con azul? ¿El dominio sería el primer cuadrante nomás? El primer cuadrante. Y el tercero. No sé si el tercero. Primero y el tercero, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿incluyo las líneas? ¿Incluyo los ejes? No, no puedo incluir los ejes porque si el x vale 0, me va a dar logaritmo de 0. Entonces son el primer y el segundo, tercer cuadrante. Muy bien, Javi y Bastián. Pero sin incluir las líneas. ¿Cierto? Voy a tratar de pintar lo que pinto en rojo es lo que no va. ¿Sí? No incluye las líneas porque, ¿cierto? Cuando el x vale 0, me va a quedar logaritmo en 0 sin importar quién sea el y. O cuando el y vale 0, me va a quedar logaritmo de 0 sin importar quién sea el x. Así que esa debiera ser la gráfica, ¿cierto? Del dominio en este caso. El dominio van a ser todos los x, y pertenecientes a R2, tal que x por y sea mayor que 0. Tercera parte que se me pide. Encuentre el recorrido. El recorrido son todos los valores que puede tomar, en este caso, z. Recuerden esta notación. La notación que estamos usando acá es z igual a f de x, y. Entonces, ¿qué valores puede tomar z? ¿Mayor a cuánto? ¿Pero cuánto vale el logaritmo de un medio, Vane? Hazlo en la calculadora. Ya. ¿Cuánto vale el logaritmo de un medio? Voy a borrar esto porque lo que estoy escribiendo aquí al lado es simplemente para que vayamos viendo.
¿Sí? ¿Alguien tiene calculadora en la casa? Sí, la Vane me dice que son los valores positivos, ¿sí? Pero resulta que el logaritmo de un medio por un cuarto, ¿cuánto es? Ya, eso sería logaritmo. Bueno, voy a hacerlo bien. Es menos 0.90. Ya, ahí sí. Esto... Ah, entonces está refiriendo todavía al dominio, ¿sí? ¿Cuánto era el logaritmo de un octavo, perdón? Menos 0.90. Y son muchos más números, pero... Ya, pero menos 0. Punto... Dime dos decimales, ¿no? Ya, pues basta. Menos 0, algo, ¿ya? Le voy a poner 0. 0.90, profe. Me había caído. Ah, 0.90. Ya, por lo tanto, la función sí puede tomar valores negativos. ¿Sí? ¿Existe algún número, algún valor que no pueda tomar? Menos 5 por 5 no lo va a poder tomar. Ya, pero ese es un valor que no puede tomar el dominio. O sea, el X, Y no pueden ser menos 5,5. Pero el recorrido son todos los posibles valores que puede tomar esto. Todos los posibles valores de Z. Sí, Daniel. El 0 sí, porque fíjate que F de 1,1 es logaritmo... de 1, es logaritmo de 1 por E, esto es logaritmo de E, y eso es 1. ¿Sí? Así que el 1 también lo puede tomar. Ah, me habéis dicho el 0. ¿Sí? F de 1,1 es logaritmo de 1 y eso es 0. Así que el 0 también lo puede tomar. Por lo tanto, el logaritmo, ¿habrá algún valor que no pueda tomar en los reales? Porque ya vi que puede tomar el 0, que puede tomar un positivo, que puede tomar un negativo. Toma todos los reales. ¿Sí? Entonces, el recorrido de la función son todos los x, y para que no nos confundamos, voy a escribir. Son todos los z pertenecientes a R. ¿Sí? Es decir, es todo R. Recuerden, voy a borrar acá, y acá necesito que recuerden varias cosas. Recordar la gráfica del logaritmo. La gráfica del logaritmo es esta así. ¿Sí? Esta gráfica solo toma valores positivos sin incluir el 0 en el eje X. ¿Sí? Sin incluir el 0. Y en el eje Y, esta gráfica toma todos los valores del eje Y. ¿Sí? Esa es la gráfica del logaritmo. Entonces, siempre necesito que recuerden algunas cosas que son clásicas. El seno, coseno, logaritmo, tangente, la raíz, etcétera, etcétera. ¿Estamos en la casa? ¿Bastián está ahí? Profe. Ya. Entonces, con respecto...
¿cierto? ¿Por qué me interesa estudiar el dominio del recorrido? Porque me interesa graficar estas funciones, ver cómo se comporta la gráfica de estas funciones. Para esto vamos a definir, antes de graficar, porque imagínense que a ustedes les cuesta graficar, no sé, f de x igual a x cuadrado más x más 5, ya eso como que mueren graficando eso. Entonces si yo ahora los pongo a graficar f de x como y igual a la raíz de x más y, como que es más difícil, ¿cierto? Porque tiene dos variables. Entonces vamos a definir primero un concepto importante que son las curvas de nivel. Las curvas de nivel solo existen cuando la función es de dos variables. Entonces, observación. Las curvas de nivel existen en funciones de dos variables. Para eso, vamos a definirlas. El conjunto de puntos en el plano donde la función f de x, y tiene un valor constante igual a c es una curva de nivel. O sea, son los puntos en el plano. En el plano quiere decir que las curvas de nivel se grafican en el plano cartesiano. ¿Sí? Y son todas las curvas donde la función f de x, y tiene un valor constante. ¿Sí? Es una curva de nivel de f y el conjunto de todos los puntos en el x, y, f de x, y en el espacio. Para el dominio de f se llama gráfico. Entonces tengo dos conceptos. El conjunto de puntos en el plano, ¿sí? Es una curva de nivel. Pero además, el conjunto de todos los puntos en el espacio se le llama gráfica de f. ¿Sí? Y en este caso, a la gráfica de f también se le conoce como superficie. ¿Ya? También en algunos libros lo pueden encontrar como superficie. Fíjense que si la función está en R3, en R2, la gráfica está en R3, porque yo grafico el x, el y, la función evaluada de esos puntos. Entonces, si yo tengo una función que tiene dos variables, la quiero graficar, su gráfica va a estar en R3. ¿Sí? Porque voy a graficar la variable x, la variable y, la variable f evaluada en esos puntos. Si yo tengo una función de tres variables, la gráfica, ¿en qué espacio debería estar? Si yo tengo una gráfica de una función de tres variables, la gráfica, ¿en qué R debería estar? Porque si yo grafico la función f de, si ustedes grafican esto, lo grafican en el plano cartesiano, o sea, lo grafican en R2. ¿Cuántas variables tienen acá? ¿Cuáles dos? Variables independientes. Una variable, ¿cierto? La x. Ahora, si yo grafico una función de este tipo, f de x, y igual a raíz de x más y, entonces, esto debería ser, grafico el x, grafico el y, aquí grafico el f de x, y. La gráfica está en R3. Entonces, si yo grafico una función de tres variables, ¿la gráfica está en qué espacio? No, porque si tú graficas una función de dos variables, está en R3. ¿Cierto? Pero si tú graficas una función de tres variables, la gráfica va a estar en R4. ¿Alguien acá se puede imaginar R4? No. No, ¿cierto? Entonces, por eso básicamente vamos a trabajar en R2, para términos gráficos, porque R4, ¿cierto? No es imaginable. Entonces, si yo trabajo una función de tres variables, la gráfica va a estar en R4. Veamos para esta función las curvas de nivel. Entonces, fíjense que la definición de curvas de nivel es el conjunto de puntos
en el plano donde la función toma valor de una constante. Acá me dice, tome esta función y vamos a obtener las curvas de nivel 0, 1, 4 y 9. Entonces, para la curva de nivel 0, me va a quedar f de x, y igual a 0. Porque eso es lo que dice la curva de nivel, que tengo que igualarlo a 0. O sea que esto me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Voy graficando acá las curvas de nivel. ¿Cómo grafico esta curva de nivel? ¿Cómo se grafica eso? X cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿De qué forma tiene ese gráfico? Fabián Uba, ¿qué forma tiene ese gráfico? Daniel, ¿qué forma tiene ese gráfico? No sería como una parábola, profe. ¿Una circunferencia, profe? No, porque las parábolas tienen el y cuadrado o el x cuadrado, pero no ambos. Una circunferencia. Es lo que dice, ¿cierto? Es una circunferencia. Pero esta es una circunferencia de radio ¿cuánto? Cero. Entonces, esta es una circunferencia de radio cero, que es lo mismo que graficar un puntito. Veamos la siguiente curva de nivel. Ya, entonces para la curva de nivel 1 me va a quedar f de x, y igual a 1. ¿Sí? Esto significa que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a 1. Así que ahora es una circunferencia, pero ¿de radio cuánto? 1, ¿cierto? Circunferencia de radio 1. Y la voy a graficar acá. ¿Ya? Evidentemente, este es para el nivel 0, este es para el nivel 1. Para el nivel 4 va a ser una circunferencia de radio 2. ¿Sí? Para el nivel 4. Y después, para el nivel 9, va a ser una circunferencia, pero de radio 3. Se llaman curvas de nivel porque estas, ¿cierto? La voy a achicar un poco el gráfico. Están en los distintos niveles. Voy a tratar de hacer este gráfico en 3D ahora. ¿Sí? Este es el X y este es el Y. Y en 3D, este es el X, este es el Y. Y aquí voy a graficar el Z. Recuerden nuevamente que la notación es Z igual a F de X, Y. ¿Sí? Esa es la notación que estamos utilizando. Entonces, los voy a dibujar en los distintos niveles. La curva de nivel 0 está en el z igual 0, ¿cierto? Porque lo único que hice fue reemplazar ese z por un 0. Entonces, esa es la curva de nivel 0, está en el z igual 0. La curva de nivel 1, acá está el 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer hasta el 0. La curva de nivel 1 está acá y es un círculo de radio 1. Esa es la curva de nivel 1, ¿cierto? Donde acá tiene radio 1. La curva de nivel 4, que está en el cuarto nivel, es un círculo, pero de radio 2. ¿Sí? Y está en el cuarto nivel. ¿Alguien podría imaginarse la gráfica de esta función? Pero tengo que, porque si hago la curva de nivel 3, por ejemplo, ¿dónde estaría la curva de nivel 3? Vale, más o menos. ¿La curva de nivel 3?
¿Sí? Porque grafiqué la curva a nivel 0, la curva a nivel 1, la curva a nivel 3, ¿dónde estaría? Ah, porque cuando hago la curva no la grafiqué, pero la voy a hacer acá para la curva de nivel 4. Me va a dar f de x, y igual a 4. Y f de x es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces es un círculo, ¿cierto? Este de acá es un círculo, pero de radio 2. Sí, porque el círculo tiene esta forma. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces si hay un 4, quiere decir que el r vale 2. ¿Sí? Entonces, por eso me da un círculo de radio 2. Ahora, la curva nivel 3, ¿dónde debería estar graficada aproximadamente? ¿Dónde debería estar aproximadamente la curva nivel 3? ¿Pueden graficarle lo que están en la... Ah, no, pueden tocar la pantalla. Pero, más o menos, ideas. Vale, ¿dónde está la curva nivel 3? Pero ¿dónde está la...? Ya, está acá. ¿Cierto? Debería ser un círculo más chico, ¿no? Más chico que el que está arriba, más grande que el que está abajo. La curva nivel 2 debería ser ahí. ¿Cierto? Aunque tal vez se me quede muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿alguna idea de cómo es la gráfica de la función total? ¿La función completa? ¿Alguna idea de cómo es la gráfica de la función completa? ¿Es un cilindro? Me había dicho la Vane al principio. No sé si sigues pensando que es un cilindro, Vane. Sí. Ya. Es como un cono, de helado, ¿cierto? Pareciera ser que es como un cono, ¿cierto? Pareciera ser que la gráfica va a ser más o menos así. ¿Sí? Pero está en 3D, entonces como un mar. ¿Ya? Creo que la tengo acá la gráfica. Ah, no está la gráfica. Ya. Entonces, para eso me sirven las curvas de nivel, para ir teniendo idea de cómo es la gráfica. ¿Ya? Acá están las curvas de nivel graficadas. ¿Sí? Y bueno, les voy a dejar este como de tarea. ¿Sí? Para que vayan soltando la mano. Entonces, tarea para esa función, ¿cómo serían las curvas de nivel? Representan tres curvas de nivel. ¿Sí? Con tres yo creo que ya pueden tener una idea de cómo son el resto. Ya, lo vamos a dejar hasta acá entonces, por hoy. ¿Sí? Y nos vemos mañana en el laboratorio y el viernes en clase. ¿Ya? ¿Alguien me está hablando? Sí, Daniel, sí, dime. Antes que se vaya, ¿puedo hablar algo con ustedes? Que es un tema igual.